Tierra Bendita, pues hoy me encuentro muy contenta porque estoy en un lugar increíble para las mujeres y que estoy segura que les va a encantar. Y aparte estoy con una gran amiga. Primero que nada, Lucero, muchísimas gracias por recibirnos, por abrirnos tus puertas. Yo quiero que le des a conocer a toda la gente de Encarnación de Días tu empresa. Primero que nada, quiero que me digas qué nombre tiene tu empresa. Muchas gracias. Gracias a ti, Lore, por el espacio. Y pues vamos a darles un poquito a conocer sobre mi empresa, que es llamada el Lucero Cowgirl. ¿Cómo es que surge? A ver, yo quiero saber porque tengo años de conocerte y siempre te he visto como una mujer luchadora y una mujer emprendedora. Gracias, Lore. Pues realmente surge desde la idea, desde hace muchos años, por así decirlo. Y yo, como muchos jóvenes que quizás siento que se van a sentir identificados por el miedo al emprendimiento, nunca había podido lograrlo hasta ahora, pues que ya está siendo una realidad. Como bien lo dices, Lucero, es la forma de inspirar a los demás y estoy segura que con esta entrevista vas a inspirar a muchísimas personas y obviamente como mujeres para sentirnos identificadas y poder lograr todo lo que nos proponemos. ¿Cuánto tiempo le invertiste al proyecto? Gracias. Mira, le invertí aproximadamente un año de todo el trabajo que hay detrás, pues, para que fuera a llevarse a cabo el proyecto. Sí. Perfecto. A ver, yo quiero saber qué ofrece Lucero. Mira, más que una tienda de ropa, podría yo llamarle una boutique, porque aquí podrás encontrar desde un outfit completo hasta todos los accesorios posibles que pueda cargar una dama. Obviamente yo quiero presumirles, porque aquí Lucero el día de ayer me eligió mi vestimenta el día de hoy, y la verdad que está padrísima, desde arete, sombrero, blusita, pantalón, que está increíble. Sí, se te ve súper bonito, Lore. Una cosa muy importante, me platicabas el día de ayer, tuvimos una charla muy amena, me platicabas que algunos de los diseños ya son tuyos. ¿En qué te inspiras? Sí, mira, realmente el 30% de los productos que puedes encontrar en mi empresa son diseñados y fabricados por tu servidora. Y pues realmente me inspiro en nuevas tendencias y en ideas innovadoras para estar a la vanguardia con las personas. Qué bonito, la verdad que es súper importante. Al rato vamos a ver puros diseños tuyos y qué orgullo, porque vas a ser un orgullo no solamente para tu familia, sino para Encarnación de Día. Sí, fíjate que ahorita lo que me comentabas, pues es uno de mis objetivos a mediano plazo. Yo tener ahora sí que el 100% de los productos que puedas encontrar en la tienda que sean fabricados por el Lucero Cowgirl. También platicábamos que ya algunos de tus envíos llegan a toda la República. A ver, platícame eso. Sí, fíjate que he estado teniendo muy buena respuesta. Ahorita por el momento tengo envíos a cualquier parte de la República Mexicana y primero Dios, a partir de abril voy a tener envíos a la Unión Americana. ¡Qué padre! Pero yo quiero saber, o la gente que aún no te conoce, ¿cómo pueden hacer su pedido? Y si tienes alguna página, también que me la menciones, por favor. Sí, claro que sí. Mira, tengo un catálogo. Y también tengo mis páginas de internet, tengo mi Facebook, que me pueden encontrar como El Lucero Oficial, mi Instagram como El Lucero-Oficial, mi TikTok como El Lucero Oficial, y pueden ahí pedirme el catálogo, si no, yo ahí lo tengo luego en la biografía para que solamente den clic y puedan ver todos los productos. También si hay algún producto, se los podemos fabricar a su gusto. Si quieren agregarle algún detallito o algo, nosotros se lo diseñamos a su gusto. Por ejemplo, Lucero, yo tengo una prima de Estados Unidos que le encanta la ropa vaquera y yo le quiero enviar un regalo sin que ella se dé cuenta, pero quiero que ya llegue así muy bonito y ya listo para usar. Claro que sí, Lore, de eso no vas a tener ningún problema, porque yo también me encargo de realizar este diseño, que es pues el empaque y al mismo tiempo es la envoltura de un regalo que ya llega pues ahora sí que listo a la puerta de tu casa. Qué bonito, ya prácticamente la cajita y está súper padre el diseño, aparte tiene una herradura, está muy muy linda. Y de cartón, que es lo más importante, sí, ¿no? Exacto, realmente sí estamos muy enfocados en el medio ambiente, en cuidar de él. Pero yo quiero saber cómo te ves en un futuro, la verdad que has sido una chica que sueña en grande y logra lo que se propone. Pues sí, pues qué te digo, Lore, tú sabes muchísimos proyectos y objetivos, pero yo pienso que el principal objetivo que me veo a mediano plazo, como te lo había comentado, es ser la fabricante y diseñadora de todos los productos que te pueda ofrecer, y accesorios, y pues ahora sí que tener la venta a mayoristas. Sí. Padre, Lucero, quiero que la gente de Encarnación de Días, Aguascalientes, Jalos y San Juan, que ya nos ven, por cierto, quiero que los invites, pero que primero le recuerde la ubicación donde te podemos encontrar en Encarnación de Días. Claro que sí, me pueden encontrar aquí en Encarnación de Días, zona centro, en la calle Morelos 523B. Aquí me pueden encontrar con un horario
muy extenso, que es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde, horario corrido, y domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Pero por último, quiero que invites a todos los que te van a ver el día de hoy a que vengan y te visiten. La verdad que no se van a arrepentir, chicas. Tienen todo listo, aparte comienza el calorcito para vestirse súper padre. Sí, vienen nuevas tendencias. Yo saco colecciones aproximadamente cada 3 meses. Ahorita está por salir mi segunda colección y espero pues recibir su apoyo. Y pues quiero invitarlas a todas que vengan a conocer la tienda, que vengan a conocer mi emprendimiento. Estoy segura que les va a encantar. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece si nos das un pequeño recorrido para ver todo lo que tiene Lucero? Claro que sí, Lore, acompáñame.